Cuando decidimos adquirir un gadget con pantalla, siempre buscamos que esta tenga la mejor resolución posible y, de hecho, los últimos televisores lanzados al mercado ya cuentan con imagen increíble y colores realistas. Sin embargo, siempre vamos a querer más. Es así que en el mercado ya podemos encontrar la tecnología 4K. ¿De qué se trata? Aquí te lo contamos. 4K Ultra High Definition es una resolución de 4096 por 2160 píxeles, lo que significa 4 veces Full HD. Los televisores 4K ya son una realidad. El gran problema por ahora es el espacio que se necesita para almacenar información en esta resolución, y es que para una hora de video comprimido en 4K necesitaríamos nada menos que unos 160 GB. El Ultra HD ya se viene usando desde hace varios años para filmar películas como Serenity en el 2005. Luego, El Hobbit fue hecha con cámaras Red Epic que puede filmar hasta en 5K. Sin embargo, recién empiezan a aparecer gadgets que nos permiten hacer uso del 4K, aun cuando los contenidos hechos para esta resolución sean contados con los dedos de una mano. Recientemente, Sky, una red de televisión del Reino Unido, realizó la primera emisión en 4K. Se trató de la Premier League, que fue emitida en ultra alta resolución utilizando la misma infraestructura que se requiere para un show en vivo. Mientras tanto, al igual que YouTube, directivos de la conocida Netflix han asegurado que serán los primeros en ofrecer contenido en 4K, trabajando sus contenidos originales con esa tecnología. Recientemente, Sony confirmó que ya alistan el lanzamiento de su servicio Video Unlimited, con contenidos 4K que, al estilo de Netflix, permitirá alquilar películas por $8. También lanzó su Media Player 4K, un artefacto capaz de reproducir contenidos en ultra alta definición, que incluye 10 películas y algunos demos en 4K dentro de su disco duro de 2 terabytes. Eso sí, es compatible solo con televisores Sony 4K y cuesta alrededor de $700. Por su lado, Panasonic lanzará su tablet ToughPad 4K, con una pantalla de 20 pulgadas y una resolución de 3840 por 2560 píxeles. Claro, no es tan portable que digamos, pero su pantalla es deslumbrante. Sin ir más lejos, en Japón, la transmisión del Mundial de Fútbol podría ser transmitido en 4K usando la capacidad de sus satélites de comunicaciones, ya que necesitaría mucho ancho de banda para el envío de datos en 4K. De ser así, los afortunados japoneses, dueños de una tele 4K, podrán ver hasta el mínimo detalle del campeonato. En nuestro país ya existen algunos ejemplares de televisores, pero si lo deseas en la comodidad de tu sala, deberás desembolsar unos 25.000 soles, precio que a medida que se empieza a masificar esta tecnología, se irá reduciendo. La idea de una mejor resolución se sigue desarrollando. Si te asombra la calidad de una imagen en 4K, te contamos que ya existen los prototipos de televisores 8K. Pero eso lo dejamos para otro programa.